terminar el año así, cerrar un año con encuentros tan gratos, con esta bondad de ver qué clase de personas son, porque si uno se encuentra por ahí con alguien que le han contaminado la mente de tal manera que, no digo que esté destruida, pero sí que va a costar que se incorpore a su verdad, es duele, cuesta, lleva tiempo. Acá no hay tiempo, ya está este nieto incorporado. Ayer la verdad me quedé maravillada, porque, bueno, mi nieto es así también, la joven que vive en Holanda totalmente dispuesta y ya se reunió con la familia. O sea que estamos encontrando todo muy bien, felizmente. Algunos candidatos o que se van a presentar como candidatos para la presidencia están haciendo anuncios realmente inmorales, diría yo, porque no se puede ofender a los que estamos, y que yo creo que es la mayoría del pueblo argentino, queriendo que se juzgue y se condene a todos aquellos que han sido responsables de un genocidio. Acá, aunque hubiera desaparecido una persona, es grave, pero acá hubo una dictadura feroz donde dejó un saldo tremendo en la sociedad, que prometan para cuando sean presidentes el olvido, que ensucien con la palabra curro a una actividad que estamos dejando la vida. Yo creo que realmente, insisto, es inmoral. Y otros que también solapadamente anuncian que van a liberar y abrir las cárceles, que pobres señores que están ahora, que no han hecho nada, nada más que matar 30.000 personas, robar al país, secuestrar nietos, tienen que salir porque están viejos. Son viejos peligrosos. Fíjense que este que ha anunciado el secretario de que está confesando, nada más ni nada menos, con nombre y apellido, a quienes incineraron. ¿Qué rasgo de humanidad puede tener alguien así? ¿Y cómo podemos aplaudir a los candidatos que pregonan esas cosas? Hace tiempo ya, en el marco de esta causa, hay algunos de los imputados que vienen diciendo que quieren prestar colaboración para con la justicia y que han, en principio, confirmado y ratificado, son tres de ellos, de que efectivamente los que se llamaban los Moncholos, que son nombrados en un libro, Yo fui Vargas, de Vergés, en el cual él se arroga en ese libro haber detenido y haber eliminado a 48 montoneros en 48 horas. Estos, los Moncholos, como le llamaron ellos, un operativo que se dio el 8 de enero de 1976, serían las personas que eventualmente estarían en esos hornos. La aparición de los huesos, según los dichos que han planteado ellos hoy, o en este momento, varios de los imputados se están dirigiendo junto con el Tribunal Oral Federal número 1, a cargo del doctor Jaime Díaz Javier, al lugar de enterramientos en donde probablemente pudiera existir mayores evidencias de lo que fueron enterramientos clandestinos.